profesor Ítalo Manso, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un abrazo a la distancia, profesor. Y la primera pregunta que se la hice fuera de cámaras: ¿cómo está ese corazón después de lo que vivió el día sábado, donde tuvo el gusto, pues, de ver cómo sufrió esos últimos momentos en ese empate frente al Sporting Cristal, que finalmente marca el regreso de Boys a un torneo internacional luego de 2 décadas? ¿Cómo estás, Ítalo? Buenas noches, Sergio, Bruno. Gracias por la oportunidad. Sí, comentábamos fuera de cámaras. Han pasado 3 días y ya un poco más tranquilo después de tantas emociones que se vivieron a ras de campo. Ahora ya con la tranquilidad del caso, asimilando este logro tan importante para la institución y para los deportistas, ¿no? Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo saluda Bruno Ginocchio. ¿Cómo está? Buenas noches, Bruno. Profe, ¿cuáles han sido los méritos futbolísticos del equipo para hacer un gran segundo campeonato, una gran segunda etapa del torneo, con muchas victorias importantes que le han permitido al equipo porteño volver a un torneo internacional después de 21 años, una temporada especial, una temporada histórica y muy linda por todo lo que les tocó vivir? Yo creo que el tema de mentalización de lograr el objetivo, en primer lugar, la unidad que mostró el grupo, a pesar de vivir situaciones adversas, que siempre lo hemos mencionado, pero eso nos hizo ser conscientes de las capacidades que teníamos y conjuntamente, manteniendo la unidad de grupo, era que podíamos lograr paso a paso el objetivo. Yo creo que fuimos en la segunda etapa del campeonato un equipo que siempre salió a buscar, que siempre salió a proponer. Éramos un equipo muy vertical, por ahí no, en las primeras etapas no convertíamos mucho. Yo creo que en la segunda etapa el gol a favor también fue importante. Pisábamos más el área rival. Yo creo que ningún partido lo propusimos para defender debajo del arco. Siempre salimos a buscar los resultados. Hay momentos donde donde arriesgas mucho adelante y eres vulnerable atrás, pero a pesar de haber sucedido en el partido puntual contra Manucci, que íbamos 3-1, el equipo nunca bajó los brazos. Y sabíamos que el objetivo estaba ahí y hasta el último minuto fuimos a buscar el resultado, ¿no? Ítalo, cuéntanos, ¿y qué se hablaba en la interna del club cuando pasa todo este tema, que tuvo que salir el anterior técnico, que sale la antigua dirigencia y todo eso, y que había momentos en que no había ni siquiera los buzos correctos para entrenar? ¿Qué se hablaba en la interna de Boys que tenía todavía un camino complicado, un camino que tenía que asegurar la permanencia y de ahí empezar a ver un torneo internacional? Es importante lo que mencionas. Nosotros sabíamos que en ese momento estábamos solos. Hubo un momento donde estuvimos solos, completamente solos. Un momento donde tuvimos que tomar decisiones, conversar con todo el grupo que nos quedamos y darnos cuenta de lo que queríamos como grupo. Que teníamos un objetivo claro y que dependía solamente de nosotros. Fue una situación límite, como tú mencionas. Como esas hay muchas más situaciones que todavía no han salido a la luz, que en vez de hacernos débiles o resquebrajar en busca del objetivo, nos hicieran más fuertes cada día. Yo creo que ese momento fue un punto de quiebre, por eso en una entrevista mencioné que el partido más importante, a pesar de que hemos tenido varios desde que asumí la dirección, fue el partido con Muni, porque esos 3 días previos fueron de incertidumbre total. Esos 3 días previos fueron de no saber qué iba a pasar, que solo dependíamos de nosotros, y ahí entendimos que a base del trabajo y esfuerzo y conjuntamente con los deportistas, encaminarnos al logro, que gracias a Dios se dio el partido con Cristal, ¿no? Y esto obviamente los hizo más fuertes como grupo, a nivel de colectivo, para la toma de decisiones y sobre todo un aspecto que es importantísimo para cada uno de los futbolistas, el tema mental. Porque si no estás bien de la cabeza, es muy difícil que las piernas puedan responder por más que hayas cumplido una serie de buenos entrenamientos en los días previos. Es importantísimo lo que mencionas, porque ante este tipo de situaciones los grupos se caen. Ajá. Y se caen y no levantan un partido y no levantan 2, 3. Este tipo de cosas nos agarraba tan fuertes, tan unidos, que en vez de alejarnos del objetivo nos hacía acercarnos más, porque sabíamos que dependíamos de nosotros. Formamos una gran familia. Estos chicos, me quito el sombrero por ellos. Es un gran grupo humano, son unos seres humanos maravillosos, que se creó tal hermandad, que se protegían tanto dentro del terreno de juego como por fuera. Estas situaciones límites que mencionas
que nunca salieron a la luz pública o nunca se comentaban o por ahí eran entredichos, nosotros la solucionábamos en la interna. Era un trabajo del día a día con aportes de jugadores de experiencia, esa experiencia que por ahí se resaltan de algunos deportistas dentro del terreno de juego, también se daba fuera del terreno de juego. Se generó tan empatía, tan hermandad dentro del grupo que hizo posible que conjuntamente con el apoyo de la hinchada los días, los fines de semana, en el transcurso de la semana, logremos juntos esta ansiada clasificación, ¿no? Así cítalo porque hablas, ¿no?, de situaciones límite y que la gente sepa, ¿no?, todo lo que pasó este Boys, hay que decirlo, cuando pasa todo este descalabro de la antigua administración, llegó un momento en que no sabían quién les iba a pagar a fin de mes, y eso es lo peor que le puede pasar a un trabajador, y así lo vivió la gente de Boys y supo salir adelante. Pero también, cítalo, te quiero hablar, bien remarcas tú, ¿no?, el tema de los jugadores, este grupo humano, ¿no? Por ejemplo, un Pato Álvarez que llegaba muy golpeado la temporada pasada por su salida de Cristal, un Justin Alarcón que sumó prácticamente toda la bolsa, un Penco inacabable, un Villamarín que vivió una temporada de ensueño, Cachito. Creo que si uno va individualmente, todas tus piezas estuvieron de 6 puntos para arriba. Es importante. Sabíamos que dependíamos de todos, que todos los compañeros que estaban dentro del juego eran importantes, que el compañero confiara en el que tenía al lado, que él tenía una misión que cumplir. Y en esa línea se dieron rendimientos espectaculares. No me gusta dar nombres propios, pero Renzo Reboredo, también, al cual conocí de muy joven cuando debutó en Bolognesi, igual que a Cachito Ramírez, los conocí de muy jóvenes cuando ellos tenían 18 años en Bolo. Ese aporte, lo que transmitían, el partido tras partido, cada día ir no consolidando, sino reafirmando todo lo que habían hecho a lo largo de su carrera, fue fundamental. Yo creo que el rendimiento de todos, semana tras semana, se hizo más constante. Nos hicimos un equipo más fuerte, un equipo que siempre te iba a luchar todos los partidos. Escuché ahí, porque sigo mucho ahora las noticias deportivas, más que antes, que a los equipos se les hacía muy duro jugar contra nosotros. Muy duro, muy duro. Y que nunca nos iban a dar por muertos. Y gracias a Dios, ese esfuerzo realizado por ellos en la semana previa al partido y durante el partido, recibió un premio para todo el pueblo de Chalaco y en especial para los deportistas, ¿no? Profe, permítame hacerle las últimas dos consultas de mi parte, como de costumbre, agradecerle por la deferencia con Gol Perú. La primera de ellas, ¿se reunió con los directivos post-clasificación a un torneo internacional? ¿Va a seguir usted el próximo año? Y lo segundo, ¿qué va a pasar con el futuro, con la gran mayoría de los futbolistas del equipo porteño? Porque a muchos de ellos ya se les venció el contrato. Sí recibimos la comunicación con Rafael, felicitando a la unidad técnica y extensivamente al grupo de deportistas. Hasta el día de hoy no hemos recibido una comunicación formal del club. Me imagino que están trabajando, porque la administración ha entrado bien, ha entrado a hacer las cosas bien, eso hay que resaltar, también nos dio la estabilidad que necesitábamos en la parte emocional. La administración cumplió su labor y me imagino que están trabajando en torno a ello. Y en referencia a los deportistas, sí conversé con Rafael hace un par de semanas y era la idea de mantener la base de este equipo. Este equipo tiene una base muy buena, una estructura muy buena que se debe consolidar para sostener el proyecto de Boys 2022. Así que esperemos que esta semana de silencio que está teniendo la administración dé sus frutos después con las contrataciones, ¿no?, o renovaciones de algunos chicos. Para terminar, Ítalo, luego de ese sábado, ¿qué hicieron? ¿Dónde celebraron? Hemos visto algo por redes, pero me imagino, pues, ¿no?, de que el Callao ya los tiene como hijos predilectos. Bueno, sí, pero la emoción se vio en el camerín. De ahí compartimos una comida en el hotel y después cada uno se retiró a su hogar, a sabiendo de que habíamos cumplido la misión. Compartieron con la familia, que es importante porque la familia fue partícipe de esto. La familia fue para todos los chicos la piedra angular donde nos apoyamos para salir de adelante semana tras semana. Pero después las emociones siguieron, ¿no? Sabemos que en el Boy las fiestas han seguido hasta el día, que lo disfruten, que lo vivan. Ya habrá momento de ir por el Callao a celebrar con ellos, pero con su gente, en Miguel Grau. El triunfo es de los chicos y el triunfo es para esa hinchada tan sufrida después de 21 años. Y que los han apoyado muchísimo en las previas de los partidos con un gran número de fanáticos, de hinchas. Increíble, ¿no? Que a todo el mundo asombraba, ¿no? Bueno,
A mí no me sorprende en absoluto, ¿no? Porque el hincha porteño siempre se ha comportado de esa manera, con esa naturaleza. Y lo que queremos es volver al estadio, a ese Miguel Grau con la orquesta de salsa, mi tía Pocoflor ahí en el estadio, en el estacionamiento, y que se vuelva a vivir ese ambiente de fiesta que ya son casi 2 años ítalo sin vivir, y creo que ya lo merecemos, ¿no? Yo te voy a comentar algo. Lo que ellos nos daban era el combustible que necesitábamos, la energía que necesitábamos para afrontar cada final. He visto jugadores derramando lágrimas de emoción. Eso es indescriptible. Yo, en lo particular, nunca lo había vivido, nunca en mi carrera. Y esas lágrimas se convertían en energías. Ver a tanta gente, a señoras de edad, sí, a niñas vestiditas de rosado con su pantera, a niños saltando, a gente sobre las motos, parando el tráfico en las calles, gritando, acompañándonos en el camino. Lo hicieron cuando jugamos con Sullana a San Marcos, parando el tráfico. Ellos paraban el tráfico, ponían las motos, los carros y pasaba el bus de nosotros. Esas muestras de cariño y afecto que recibimos a lo largo de toda la campaña, yo creo que nos hicieron entender la responsabilidad que teníamos, y por ende eso fue el combustible que necesitábamos también. Gracias, Ítalo. Un fuerte abrazo y lo mejor para ti y para el Sport Boys. ¿Listo, profe? Gracias a ustedes. Muy amable por la invitación. Bendiciones. Ahí está. Gracias, gran campaña de Sport Boys del Callao, que ha vuelto en torneo internacional después de...